Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy una conversación que nos ayudará a entender precisamente cuáles son las acciones del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, para desarrollar la producción nacional. Pues con nosotros se encuentra la compañera Claudia Cárdenas, codirectora de esta importante entidad. Bienvenida, compañera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Nicaragua, las familias nicaragüenses, para dar a conocer, para compartir pues todo el trabajo que estamos haciendo y las metas, las proyecciones que tenemos para este año. Y si bien es cierto, todas las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se multiplican en el terreno y en el ejercicio para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la familia, pues el INTA también trabaja en uno de los rubros muy importantes, transferencia de tecnología, ¿no?, para el sector agropecuario de nuestro país. Muy fácil se dice este trabajo, ¿no? Muy fácil se dice, y hasta cierto punto se nos ha hecho fácil también, porque nuestro pueblo es un pueblo muy trabajador y nuestros productores son unos productores con mente abierta, que trabajan y también nos han facilitado en el sentido de adoptar las nuevas mecanismos, las diferentes formas, nuevas formas de trabajo, de adoptar los nuevos procesos. Entonces, eso ha venido a contribuir, a ayudar al mejoramiento, al incremento de la producción de nuestro país. Compañera Claudia, pues se dice bastante fácil, pero para entender en perspectivas con nuestra audiencia lo que significa el trabajo acumulado del INTA y el trabajo que realizaron en el 2019, entender un poquito cómo se establecieron las líneas de trabajo y cuántas metas se alcanzaron a partir de todo el trabajo del año 2019 desde el INTA. Claro, pues seguimos el lineamiento de nuestro gobierno, del comandante Daniel, la compañera Rosario, que es el trabajo que tenemos todos de continuar arduamente con la lucha contra la pobreza, de asegurar la seguridad alimentaria de nuestro país. Y todas las acciones van enfocadas a las necesidades que tenemos en nuestro sector agropecuario. Nuestro país es un país de que depende grandemente del trabajo del campo, que de nuestra mayor sostenibilidad, la alimentación depende del campo. Y hemos tenido resultados muy significativos en cuanto al incremento de la producción, en cuanto a la diversificación de las áreas de producción de las familias, que ese ha sido el mandato de nuestro gobierno, que ese ha sido la línea de trabajo de este país. Así que las acciones que realizamos en el 2019 han contribuido a proponernos metas más grandes y con mucha esperanza de seguir creciendo. Y sin duda alguna transformaciones que se concretan al momento de que nosotros en las ciudades vamos y compramos precisamente los alimentos, porque nuestro país precisamente se caracteriza por esa vasta producción. Claro. Y ahí sin duda alguna el INTA jugando papeles importantes. Compañera, realidades para el 2020 a partir de las conquistas planteadas en el 2019, ¿cuáles son las líneas de trabajo sobre las que descansarán precisamente toda esta labor del INTA en este año 2020? Sí. Fíjate de que, por ejemplo, como instituto tenemos la responsabilidad, por así decirte, directa de investigar y transferir. Y en esos procesos de investigación están, retomando la pregunta anterior, está basado justamente en las mayores necesidades que hay en el sector. Claro. Y en los rubros que mayor enfoque necesitan. Entonces, hemos estado trabajando arduamente en buscar nuevos mecanismos, nuevas formas de trabajo, nuevos insumos para la aplicación de las producciones, sobre todo en el caso del arroz, en el caso de las hortalizas, en el caso de otros rubros, buscando cómo diversificar la producción y el ingreso de la familia. Y los resultados es lo que vemos a diario en los mercados. Como mencionaba usted, el campo da de comer a la ciudad. Y los mercados, la prueba está ahí. No ha habido ni va a existir desabastecimiento en los mercados. Los mercados toda la vida están full de hortalizas, de fruta, de nuestro grano básico. Entonces, eso es el resultado de los trabajos de investigación. Investigamos, hacemos parcelas de implementación, tanto en nuestras áreas, en nuestro CDT, como en las unidades de producción de los productores particulares. Entonces, los resultados de esas investigaciones, de esas experimentaciones, es lo que después transferimos al resto de los productores. Entonces, no trabajamos de manera aislada en los procesos de investigación, sino que trabajamos de una manera coordinada con el productor. Okay. ¿Por qué esto? Porque el productor
es el principal eslabón para que otros productores adopten este nuevo mecanismo o esta nueva práctica, porque no es lo mismo que un técnico le diga al productor, mira, esta nueva forma de trabajar o esta nueva semilla es mejor sembrarla. A que se lo diga, mecanismo de difusión. Exactamente, a que te lo diga el mismo productor, a claro. otros productores. Yo ya la sembré, yo ya la experimenté y sí me funciona. Entonces, ese ha sido un mecanismo que ha funcionado bien y de esta manera le estamos enseñando también al productor a cómo mejorar, a cómo volverse también fitomejorador y obtener una mejor, no solamente grano, sino semilla sobre todo. Y muy importante ese aspecto que usted menciona porque implica también otro eje de trabajo que si bien es cierto, poco se menciona, pero lo vemos en esa adopción de las nuevas tecnologías de parte de nuestros agricultores, ese acompañamiento, y lo he visto de parte de muchas instituciones, y en este caso el INTA también, casi personalizado con las familias productoras. Obviamente hay planes modelos, claro. los cuales por su misma característica reciben ese acompañamiento, pero es que es una realidad en todo el territorio, es decir, ¿cuán importante ese eje de trabajo está contemplado a reforzarse en este 2020? Claro que sí. Por ejemplo, mira, una de las metas o de los retos que tenemos, por así, que es llegar a una meta de 170 mil productores para este okay. año. Atención a 170 mil productores, estos involucrados en productores que están organizados en bancos comunitarios de semillas, en productores que están organizados en las fincas de innovación e investigación agropecuaria, organizados en productores que los atendemos de manera directa con asistencia, en intercambios de experiencias, que es muy importantísimo y es algo que ha venido a ayudar sí, sí. y a incorporar a más productores a este mecanismo de trabajo organizado, porque hay que mencionar que la organización es clave. Okay. La organización ha sido clave y seguimos sumando más productores a estos procesos que nos están dando muy buenos resultados. Así que 170 mil productores para este año. También tenemos la meta de producción de aproximadamente 5 millones de plantas sanas. Okay. ¿A qué nos referimos con plantas sanas? Nos referimos a plantas que están siendo producidas en nuestros centros de desarrollo tecnológico, pero a niveles diferentes, a niveles de laboratorio. Por ejemplo, producción de plantas in vitro, producción de plantas a nivel de protección, de mallas de invernadero. Okay. Y esto se le facilita o se le da al productor ya a un nivel de libre de plagas y que va directamente al establecimiento de campo abierto. Entonces, eso te garantiza hasta cierto punto, o le garantiza al productor la seguridad, que es una planta que va sin enfermedades okay. y va a una etapa segura de desarrollo y de producción. Y que sin duda alguna se transforma en esa mayor cantidad de producción, ¿no? Que de tiene. Hecho, siempre el objetivo o la meta es el incremento de la producción. No okay. el incremento de área, el incremento de la producción en las mismas áreas. Entonces, valía la implicación, ¿no? Sí. Porque creo que es muy certero eso que usted menciona. Sí, por ejemplo, en el caso de... Específicamente estamos en hortalizas y en plátano. Sí, tenemos sí. el centro de cultivo, ¿verdad?, de in vitro de plátanos, que es un proyecto que llevamos con la misión Taiwán, okay. Que es la producción de plátanos a nivel de laboratorio. Eso te garantiza que la planta va totalmente inocua, libre de cualquier enfermedad, y ya se los entregamos al productor dependiendo de la estadía que él quiere. Si lo quiere ya con etapa de crecimiento más avanzada, si la quiere ya a nivel de plántula, entonces eso va a dependencia del productor. Igual también lo que es la parte de hortaliza del norte de Matagalpa, Jinotega, que tenemos también vivero con variedades que ha generado el INTA también y que son las que más ha adoptado los productores en ese caso, sobre todo en lo que es tomate, chiltoma y repollo. Entonces se producen a nivel de invernaderos ¿sí? y se le entrega al productor ya en una estadía que ya no es afectada por plagas en caso de que ellos lo siembran a cielo abierto, ya despejado. Entonces garantizamos de que el productor no vaya a tener pérdida en ese proceso de crecimiento de la planta. Y es muy importante eso que usted menciona, refiriéndonos a la cantidad de producción en la misma área cultivable, porque de esa manera también, los pequeños productores pueden mejorar su producción y también incrementar la cantidad de cosecha. Muy vital ese proceso. Entender lo que significa, compañera, el trabajo desde el laboratorio y después la articulación que se realiza o qué otro eje de trabajo estarán desarrollando en este 2020. Claro, en estos trabajos que estamos a nivel de laboratorio, hay que mencionar también que estamos de manera siempre articulada, sobre todo con las universidades. Trabajamos de la mano con la parte
de la Universidad Agraria, okay. Trabajamos también con la UNAM León y UNAM Managua, que son centros con los que tenemos convenios de cooperación, donde los estudiantes también hacen pasantías, donde ellos también hacen intercambios de conocimiento y experiencia, en pro de ir mejorando sobre todo la calidad genética de nuestros cultivos. Entonces, aparte de eso, también tenemos, vamos a seguir trabajando con lo que son el fortalecimiento de los bancos. Para este año tenemos programado fortalecer aproximadamente 1.600 bancos comunitarios de semilla, o sea, a seguir organizando a los productores, a seguir ampliando la red de bancos comunitarios de semilla, y vamos a seguir trabajando también con lo que es la implementación de las ferias tecnológicas. Las ferias tecnológicas es un segmento y un elemento fundamental de transferencia, porque es una forma de presentarle al productor, a la familia, al pueblo en general, los resultados de lo que se han hecho. Y quienes lo hacen en su mayoría son los productores, porque como los productores trabajan con nosotros en ese mecanismo de investigación, entonces ellos también presentan las variedades que sembraron, las variedades que produjeron, y también explican a la población y a los mismos productores, bueno, mi rendimiento llegó a esto. Sembrar, exactamente. Y la otra ventaja importantísima y logro que se ha obtenido es que ellos ya no solamente son simples productores, sino que ya son comercializadores de grano, de semilla o de grano superior. O sea, que ya no estamos hablando de un simple grano comercial que sembraban y la producción por lo general, por ende, era muy baja, sino que ahora ellos mismos son los facilitadores para otros productores. Incrementan producción, acceden al mercado, sin duda, bueno, y sin duda alguna, un aspecto muy importante es la parte de la adaptación también a las nuevas realidades climatológicas. ¿Qué otras líneas de trabajo, compañera, y comprendiendo esa realidad del cambio climático, le consulto? Porque, vaya, podríamos percibirlo a nivel individual muy fuerte los cambios climáticos, pero cuando hablamos de producción ya es otra perspectiva. Cuando hablamos de productos y de granos, ¿cómo se va a trabajar en este 2020 bajo esa realidad? Fíjate que, mira, por ejemplo, en el caso tenemos programado llegar a más de 180 nuevos procesos de investigación. Cuando hablamos, los procesos de investigación no son un año, los procesos de investigación se instalan, empiezan 2, 3 años para dar resultados, los 4, 5, dependiendo, ¿verdad? Entonces, pero este año tenemos la meta de unos 180 nuevos procesos de trabajo, de investigación, justamente enfocados en la variabilidad climática y enfocados en un nuevo mecanismo de trabajo con una agricultura más sostenible y más orgánica, que es otro elemento importantísimo que hemos estado impulsando, fomentando y que ha tenido resultados significativos, que es la sustitución de los agroquímicos, que es un trabajo largo que traemos ya, porque es un aspecto cultural de que el productor deje de utilizar tanto agroquímico y trabaje con más insumos orgánicos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de producción de bioinsumos. Utilizamos hongos, utilizamos bacterias para generar insumos que vienen a mejorar la producción, los rendimientos, el enraizamiento, el macollamiento, mayor absorción de nutrientes, y que viene a disminuir los costos de producción, que es un elemento importantísimo en los productores. Okay. El mayor incremento de sus producciones es por la compra de los insumos. Entonces, eso viene a mejorar significativamente, y así estamos aportando también al cuidado de la madre tierra. Entonces, en estos nuevos procesos de investigación de que se van a instalar, que tenemos para este año, están enfocados con eso, establecer o validar variedades que vayan enfocado a adaptación al cambio climático. Y también el fomento y la adopción de los productores al uso de nuevos insumos, de nuevos bioinsumos, pero no solamente al uso, sino también que ellos aprendan a elaborar, que aprendan a producir esos bioinsumos. Y también es un canal, una posibilidad de comercialización, ya porque ellos aprenden a elaborarlos y también distribuyen o ofertan a otros productores en la zona. Entonces, para este año tenemos eso. En cuanto a lo que es la parte también climática, el año pasado lanzamos una aplicación de arroz que fue en apoyo, en coordinación con Taiwán, con Misión Taiwán. Okay. Este año la meta es obtener 3 nuevas aplicaciones. Estas 3 nuevas aplicaciones, ¿para qué sirven? Bien, son unas generadoras de información de las condiciones óptimas o no óptimas para que el productor tenga la mayor certeza en el territorio. Por ejemplo,
te manda a informar las condiciones del tiempo, la fecha óptima de siembra, okay, que ya es tiempo de aplicar tu fertilizante, de que según meteorología va a haber atraso en el verano, no te recomiendo que sembres ahorita, que sembres entonces. Todas esas pautas que el productor necesita. ¿En el teléfono? Sí, entonces, el año pasado trabajamos con la aplicación para el rubro de arroz. Ok. Entonces, este año nuestra meta es ampliarnos a otros rubros, granos básicos y sobre todo los rubros que mayor se perjudican, por así decirlo, en el asunto climático, aunque la mayoría, pero granos básicos principalmente. Claro, mayores afectaciones, sin duda alguna, unos productos más sensibles que otros. Dentro sí. de esa realidad, un comentario solamente, es decir, ¿significa que esta aplicación que usted menciona ya la están usando nuestros productores? ¿Esto ya es una realidad al día de hoy para la producción de arroz, usted menciona? Sí, en el caso de la aplicación de arroz ya se está utilizando, te está generando hasta el momento información meteorológica del clima, de las condiciones, basadas en los ciclos del arroz. Okay. Basadas en los ciclos del arroz. Estamos en el proceso de la transferencia y hacer que el productor la conozca, porque si bien es cierto, la aplicación puede tener, pero a veces no todos los productores andan como 100% datos, ¿no? Okay. Y 100% el internet. Entonces también se está mejorando de manera de que los mensajes, la información, no siempre te llegue solamente cuando tenés datos, sino que te puede llegar por mensaje o por otra vía el tipo de información. Y también la sumatoria de los productores al conocimiento de estas aplicaciones. Le hago la consulta porque de repente cuando hablamos de uso de nuevas tecnologías, todo el mundo piensa que solamente Facebook o redes sociales. ¿Sí? Pero no, o sea, también es importante ese aspecto de modernización, que pareciesen a veces pequeñas cosas, pero que sin duda alguna, bueno, transforman la realidad inclusive de una comunidad, porque hay comunidades enteras a dedicarse a la siembra de arroz. Entonces, sí. Y contar con información oportuna es vital. Es importantísimo eso que mencionaste. Fíjate de que, por ejemplo, en el campo, en el sector agropecuario, cuando hablamos de tecnología, por lo general, nos imaginamos solo maquinarias nuevas, okay, cosas de última generación. Así es. Pero cuando hablamos de tecnología, la palabra lo dice, son técnicas, mecanismos nuevos que de alguna u otra manera te vienen a generar resultados diferentes. Obviamente, desde punto de vista positivo. Entonces, el simple hecho de decirle a un productor, en el caso del frijol, vamos a sembrar doble surco o triple surco, ya okay, eso es una tecnología, porque es una práctica diferente a la tradicional. El simple hecho de decir, ya no vamos a utilizar químicos, sino que vamos a utilizar organismos de Bautania o Bauberia u otro tipo de organismos, de insumos, ya es una tecnología. Entonces, tecnología no precisamente implica, como mencionaba usted, lo más moderno, lo más... O maquinaria gigantesca. Exactamente. O cosas que definitivamente sí transformen los mecanismos y medios de producción de nuestro país, apegados siempre a la realidad, ¿no, Linda? Y a partir de todo eso, transformando esta producción de nuestro país. Compañera, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que habláramos de todo ese aspecto, porque, bueno, usted lo va dejando ya entrever, que es esa vinculación con los productores, un número bastante importante, 170 mil productores, pero lo que significa para el aumento de la producción, y entiendo que hay rubros que son más fáciles de diagnosticar en cuanto a cifras por su cantidad, hay otros que son en menor proporción, pero que igual tienen un seguimiento. Hablamos de esos rubros y de esos productos al volver de la pausa. Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa muy breve, ya volvemos. Más de 200 especies de árboles y arbustos provenientes de los diferentes bosques que hay en Nicaragua se pueden encontrar en el Arboretum Nacional. Este jardín botánico está ubicado en la Avenida Bolívar a Chávez, en Managua. Fue creado en 1991 por el científico Juan Bautista Salas. Esta colección de árboles la pueden llegar a conocer estudiantes e interesados en charlas de educación ambiental.
en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con la compañera Claudia Cárdenas, codirectora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, y ella nos explica precisamente cuáles son algunas de las acciones que estará emprendiendo este instituto en función de garantizar la producción, el aumento de la producción y el desarrollo de nuevos rubros e investigaciones para el agro de nuestro país. Compañera, pues antes de irnos a la pausa, algunas consultas sobre precisamente ese aspecto de acompañamiento a nuestros productores. Dentro de esa dinámica, pues usted mencionaba, nos dejaba entrever una línea de bonos tecnológicos, es decir, esos aspectos, lo que significa en principio un bono tecnológico y más o menos a cuántas familias se atendió. Okay. ¿O se atiende con esto? La meta que tenemos para este año es entregar aproximadamente unos 25.000 bonos para la misma cantidad de familias, o sea, atender unas 25.000 familias. Cuando hablamos de bonos tecnológicos, es la entrega de cualquier tipo de material que vaya a inducir o que vaya a incurrir en el incremento, en el mejoramiento de la producción de esa familia. Ejemplo, podemos entregar semilla para que ellos inicien una producción. Okay. No con grano, ahora con semilla, para que el incremento de su producción, para que inicien. El entrega, por ejemplo, material vegetativo, puede ser de raíces y tubérculos, la entrega de plantas, de cítricos, la entrega de plantas sanas, de hortalizas. En el caso también hemos estado trabajando con la entrega de alevines, de tilapia que hemos estado trabajando, entonces, para que la familia diversifique la producción, para que la familia trabaje en otros niveles, no solamente esté dependiendo de la producción solamente de granos básicos de un solo rubro.
Entonces, a eso nos referimos con bono tecnológico, la entrega de cualquier material, pero con calidad. Ya trabajado y como resultado de procesos de investigación en los centros, inclusive de los mismos productores. Porque hay productores de que ya sus fincas producen materiales de calidad, material okay. genéticamente viable. Entonces, de esas mismas fincas, retomamos y ampliamos y damos a otros productores. Entonces, la meta es este año atender a unas 25.000 familias entregando materiales de calidad ya mejorados para que sigamos incrementando los rendimientos de la producción en ese caso, pero también con calidad. Y sin duda alguna, procesos bastante importantes que usted menciona, la calidad. Compañera, dentro de esa dinámica, lo que significa un bono tecnológico en la transformación de una zona o de una familia, le hago la consulta a partir de lo pequeño, es decir, ¿qué significa y cómo se traduce? Podríamos entender que se aumenta la producción, pero entendemos que además se transfiere ese aprendizaje a la comunidad, a los otros productores. ¿Cuánto ha significado de transformación social esos pequeños aspectos o la inclusión de nuevas tecnologías y nuevas prácticas? Claro que sí, mira, eso viene a cambiar increíblemente la condición de vida de una comunidad. Con 3-4 productores en una comunidad que tengan un mecanismo diferente de trabajar la tierra, que estén trabajando con otros materiales, eso es como el ejemplo que ellos necesitan para que la comunidad se incorpore. Entonces, ese mecanismo que nos ha funcionado muy bien de incorporar, de trabajar a nivel de bancos comunitarios de semillas, de incorporar a los productores en nuestros procesos de investigación, ha ayudado a que las comunidades enteras mejoren su condición de vida. ¿Por qué razón? Porque ya el productor que está produciendo semillas le transfiere a otro productor. Ya ese productor ya no cosecha 15 quintales, ya no cosecha 10 quintales, ya cosecha 20 quintales, cosecha 30 quintales. Entonces ya la condición de ese productor, de esa familia, ya es diferente, ya tiene mejor ingreso. Y aparte de eso, ellos están aprendiendo a producir semillas. Entonces okay. ya el ingreso es diferente. Claro. Ya la condición es diferente, ya la motivación de uno al otro, es como un contagio. Okay, un contagio claro en la comunidad, y eso nos ha dado muy buen resultado. Lo otro importante es de que el enfoque de nuestro trabajo es trabajar con los pequeños productores. En nuestro país el 80% de nuestros productores son pequeños. Anteriormente, 2007, la mayoría de todos estos trabajos iban enfocados al mediano y al grande productor. El pequeño productor siempre estaba a esos niveles minimizados, comprando y sembrando granos que compraba en el mercado. Nuestro mecanismo de trabajo y nuestras orientaciones, nuestras líneas, es enfocarnos en que todo el pequeño productor, esas familias tengan esa oportunidad, fortalecer esos conocimientos. El conocimiento es la clave aquí de todo. El conocimiento es la clave de todo. Entonces, nos enfocamos mucho en estar compartiendo, en estar fortaleciendo ese eslabón importante que es el conocimiento. ¿Por qué utilizar semillas? ¿Cómo producir la semilla? Cómo aprender a ser fitomejoradores, cómo aprender a ser ya no solamente que se vean ellos como un simple productor, sino como un empresario. Okay. Entonces, porque ya cuando un banco comunitario de semillas ya ha llegado a cierto nivel, ya es una empresa. Okay. Ya ahorita tenemos aproximadamente como 25 bancos que están en proceso de certificación. O sea, que ya van a vender semillas certificadas, ya están a otro nivel. Claro. Entonces, esa es la idea, ese es el trabajo. Y lo importante de trabajar en este sentido a nivel de organización, como les mencionaba anteriormente. Y sin duda, bastantes aspectos transformadores, compañera. Ese aspecto también de la capacitación y el acompañamiento, entiendo que ustedes van a trabajar también dentro de esa dinámica en cuanto a compartir información y capacitación a través de nuevos espacios tecnológicos, una vez más. Telecentros, ¿no? ¿Cuántos son en este 2020? Pues mira, tenemos desde el año pasado, hemos estado en el proceso de la instalación. Para este año ya vamos a empezar a trabajar en 100 telecentros a nivel nacional. Los telecentros son áreas cibernéticas, por así decirlo, okay. para que intentamos como un ciber o un kiosco tecnológico, okay. donde va a estar enfocado al acceso de todo tipo de información del sector agropecuario, donde el productor puede llegar y puede acceder a buscar
obviamente con la ayuda de un técnico que va a estar ahí, a la información que él necesite, tanto nacional como internacional, porque la idea también es fomentar, es despertar la innovación, es ver lo que se hace en otros países, resultados de trabajo que se han hecho en otros países, es adopción que hacemos en nuestro país también para buscar cómo mejorar. Así claro. Que estos 100 telecentros están ubicados a nivel nacional, pero están también ubicados en alcaldías, okay, en municipalidades, también en algunos centros tecnológicos del INATEC y en instalaciones del INTA. O sea que también tenemos que utilizar todos los espacios disponibles y la fortaleza que tenemos, porque, por ejemplo, las alcaldías es un espacio muy grande para fomentar lo que es la producción agropecuaria. Claro. Los INATEC, los tecnológicos, los centros tecnológicos también es un espacio enorme. Entonces, estamos aprovechando los espacios que tenemos disponibles a nivel nacional y ahí estamos ubicándolos para que hay acceso en último, hasta el último nivel, hasta el último huequito de nuestro país, de que el productor pueda tener acceso al internet, pueda tener acceso a la información. Pero en los telecentros no solamente es llegar, buscar información, que te brinden información, sino okay, que también sí, van sí, a haber procesos de capacitación directa y también a nivel de videoconferencia. Este año tenemos programado realizar unas 530 videoconferencias que se hacen, que la hemos estado haciendo desde el año pasado, okay, pero este año tenemos la meta de llegar a hacer 520 videoconferencias más. ¿Cómo hemos estado operativizando con esta videoconferencia? Bueno, la sede la tenemos acá en Managua. Ok, sí, sí. Pero se replican a nivel nacional. Entonces, en oficinas del INTA, en oficinas del INATEC, en oficinas de las alcaldías, se reúnen productores y desde ahí reciben la transferencia o la capacitación de un experto, muchas veces nacional y a veces internacional, que están dando las conferencias desde aquí de Managua. Entonces, el año pasado fue un mecanismo nuevo, innovador, que nos ha dado excelentes resultados, porque ya ahí te ahorras de traer tal vez al productor, aprovechar un experto internacional que está aquí y traer a los productores a una conferencia, sino que desde sus lugares, desde sus municipios, desde las alcaldías donde está, los congregamos y ya capacitamos, ya transferimos, ya fortalecemos. Entonces, ha sido una herramienta súper valiosa que ha funcionado. Igual funciona también con los técnicos para fortalecer las capacidades, claro, de los técnicos. Claro. Entonces, cada que viene un experto internacional, okay, lo aprovechamos y va a videoconferencia. Ya te capacita a más de 1,000 productores en 2 horas a nivel nacional. Okay. Entonces, eso es una herramienta de transferencia, de fortalecimiento de capacidades, que ha estado funcionando muy bien y ha estado llegando de manera efectiva al productor. Y sin duda, pues aspectos que van a mejorar la producción. Bueno, hasta 1,000 participantes en una capacitación. Sí. Son números bastante importantes. Importantísimos. Y fíjate que lo importante de eso también es que, como la mayoría de todas estas videoconferencias quedan colgadas en la web de nuestra institución, tenemos un sector importantísimo de revisión o de consultas posterior, que es la universidad de los estudiantes. Entonces, eso también ha venido a mejorar ese vínculo, porque el estudiante siempre anda buscando información, okay, y actualización. Sí. Entonces, inclusive tenemos videoconferencias desde otros países. A veces nos conectamos con expertos colombianos, de Latinoamérica, centroamericanos, que nos dan sus videoconferencias desde otros países en temas muy importantes. Igual lo replicamos a nivel nacional y los estudiantes están consultando. Entonces, hemos mejorado mucho esos canales y nos han venido a dar muy buenos resultados. Hay que resaltar que, sobre todo, vuelvo a repetir, ¿verdad? Sí, claro. El conocimiento es vital. El conocimiento es vital a todos los niveles. Entonces, ese es un proceso continuo y permanente. Y que sí, ahí los estudiantes haciendo sus aportes, y creo que también con esos encuentros con los productores, ¿no? También para el INTA. Creo que también deja mucho aprendizaje. Compañera, conocer centros de investigación. Bueno, ¿qué son los centros de investigación en principio, para que nuestra audiencia entienda más o menos la perspectiva y el alcance que tienen dentro del aumento de la producción agrícola nicaragüense? Claro que sí, mucho hablamos, ¿verdad? CDT, abreviado, a veces no manejamos bien. El CDT son Centros de Desarrollo Tecnológico. Entonces, son instalaciones que tenemos, ahorita tenemos 13 Centros de Desarrollo Tecnológico a nivel nacional, casi tenemos en todos los departamentos, que son espacios donde desarrollamos nuestros procesos de investigación.
Okay. Esto aparte de los que tenemos o las parcelas que tenemos en conjunto con los productores. Entonces, aquí en estos centros nosotros investigamos. Entonces, ahí en estos centros donde nosotros estamos investigando la adaptación, trabajando en las nuevas variedades, en las parcelas, en los resultados. Entonces, damos seguimiento a todo para después, posterior, ver cuáles son los mejores resultados, los que se adoptaron o los que tuvieron éxito, para después, posterior, a la transferencia del productor. Entonces, aquí en estos centros tenemos también lo que son laboratorios, tenemos granjas, tenemos áreas experimentales y los procesos, sobre todo, de investigación. Entonces, es un conjunto de todo el trabajo medular de la institución que hace para después esos resultados, o los resultados que obtenemos ahí ya lo meramente concreto, okay, sí, se transfiere al productor. Y a partir de esto, ¿cuántos nuevos, habrán nuevos centros? Claro. ¿O se continuará trabajando a partir de los que ya existen, no, en nuevas líneas de trabajo? Tenemos ahorita 13, inclusive el año pasado adquirimos, o sea, asumimos la responsabilidad o la administración de 2 nuevos centros el año pasado, que fue el Centro de Desarrollo en Muy Carlos Fonseca Amador, que inauguramos el año pasado, y el Centro de Desarrollo Tecnológico que tenemos en Santa María de Pantasma, en Tanciacora. Entonces, okay, que está enfocado más a lo que es la parte de granos básicos y fortalecimiento de capacidades, como, y en el caso de Muy, que es un área bastante grande, que está enfocado a lo que es la parte de ganadería, cacao y otros rubros que puedan establecerse. Porque la idea de los centros es también diversificar. Okay. Es como un ejemplo del productor que sí se puede hacer. Por ejemplo, en esa zona de ahí no es muy el arroz, pero nosotros sí vamos a establecer y vamos a mostrar que en esa zona sí aplica, pero estamos en proceso de investigación. Claro. Entonces estamos investigando y estamos... ¿Qué variedad es la que funciona, la que aplica y que sí funciona y bajo qué mecanismos de producción? Estamos trabajando también con el cacao, que se establece, que sí produce bien, que sí se adapta bien. La variedad, exactamente. Después de que eso funciona, entonces ya trasladamos al productor, pero ahorita estamos en todos los centros, sobre todo las investigaciones. Este año tenemos programado inaugurar 13 nuevos centros. Entonces, okay, 13 nuevos centros a nivel nacional, que estos nuevos centros están prácticamente en granjas, laboratorios y centros como tal, okay, en rubros específicos. Ok, y lo que significa, compañera, esto para la transformación en las comunidades, porque entiendo pues que a partir de ahí, usted menciona bien claro, se multiplica el aprendizaje, pero también lo que significa dentro de la línea de investigación, es decir, cómo se da los periodos que necesitan para desarrollarse, los espacios, las condiciones, y pues lo que, cómo impacta, ¿no?, de forma directa en la producción. Sí, mira, en estos años que tenemos de nuestro buen gobierno, la diferencia ha sido significativa, enorme, sobre todo con el mejoramiento, por así decirlo, lo más visual. Okay. El mejoramiento de los centros. El centro de Pozo Ortega, el centro de San Isidro, el centro que tenemos en el Rama, el centro que acabamos de inaugurar en Cucarajil y el instituto aquí, el edificio central. Han sido mejoras significativas con condiciones realmente muy buenas, que vienen a mejorar la calidad de los procesos, que vienen a mejorar los resultados de los procesos de investigación de los laboratorios. Entonces, ha sido un empuje muy arduo para que estos procesos de investigación y para que los centros y para que hayan condiciones de trabajo. Entonces, okay, cuando hablamos de ampliar o de inaugurar 13 nuevos centros, estamos hablando de tener más cobertura, okay, en la zona donde es fuerte un rubro, por ejemplo, granjas de producción de chompipes. Hace poco inauguramos una aquí en Campos Azules, Mazatepe. Esta semana vamos a inaugurar otra aquí en Managua, vamos a ampliar otra en otras áreas, en otros municipios. La idea es de que estos primeros 13 centros se repliquen en lugares donde no tenemos y, okay, tener más centros de desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque de estos nuevos centros? La fortaleza de producción en cada territorio. Por ejemplo, si vamos a establecer un centro de desarrollo al lado de Jinotega, ¿cuál es la fortaleza ahí? ¿El café? La ganadería. Entonces, con esos enfoques, si vamos a establecer otro centro al lado de la Guinea, ¿cuál es la fortaleza? Los tubérculos, la ganadería. Entonces, ese es el enfoque de cada centro. Son diversificados, pero tienen un enfoque principal de acuerdo a la fortaleza de producción de los territorios. Porque con esto de las estrategias, que ya todos conocemos, ya íbamos 22,
22 estrategias. 22 estrategias. La idea es diversificar, como le mencionaba anteriormente. Entonces, retomar un montón de cultivos tradicionales que hacíamos anteriormente y que hemos dejado de hacerlo, y hacer que la familia vuelva a tener producción variada. Medios de producción, claro. Variada. Sí. Y tan importante que es, porque también, obviamente, los cultivos son estacionales. Claro. Entonces, cuando no hay un tipo de producción, lo vimos, quienes tuvimos el tiempo, pues, o la compañía de ir al campo, en la zona de Malacatoya, por ejemplo, en Granada, hemos visto cómo se ha cambiado un poquito la realidad a partir de la producción de arroz. Cuando no se produce arroz, hay otros medios de producción alternativos para generar ingresos siempre en la familia. Compañera, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que nos hablara, bueno, si hay más, entiendo que hay más líneas de trabajo, bastantes por cierto, y conversar un poquito sobre los aspectos de conquistas ya alcanzadas, okay, por el INTA, que sin duda alguna se ha transformado la realidad de muchas familias nicaragüenses. Claro que sí. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Seguimos nuestra conversación con la compañera Claudia Cárdenas, codirectora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Compañera, pues otras líneas de trabajo que estarán envolviendo precisamente el quehacer del INTA en este 2020. Sí, el año pasado inauguramos o empezamos con la iniciativa de 3 certámenes y concursos a nivel nacional, que el objetivo de esto es promover, es reconocer el trabajo del productor, del campo, de las familias nicaragüenses que andan buscando una oportunidad de crecer. Trabajamos en 3, lo que era Emprende Café, Emprende Cacao y Agroinnovación. Fueron 3 certámenes que nos dejaron una lección increíble, porque realmente nos dimos cuenta de la capacidad enorme que hay en el campo de nuestros productores. En el caso de Emprende Café, fue un concurso que se hizo a nivel nacional, sobre todo en los departamentos donde hay mayor producción de café, donde se trabajó los diferentes niveles de procesamiento, las innovaciones que ha hecho el productor, no solamente del tostado o el molido, sino qué otra transformación ha hecho en el café. Igual ha pasado en el cacao, y entonces en el café se vieron muchísimos resultados excelentes, lo que es la parte del barismo, cómo preparar una gran variedad de bebidas del café, que nos quedamos asombrados, increíble. Y en el caso del cacao también, cómo se ha transformado el sector del cacao. No solamente estamos hablando de grano, hay un montón de cooperativas. Tenemos una escuela de cacao en el Centro de Desarrollo Tecnológico en el Rama, donde ya hay cooperativas que ya elaboran sus propios chocolates y ya viven de eso, ya ofrecen sus productos a otros niveles. Entonces, eso realmente te motiva a seguir trabajando, porque tenés resultados. Ver familia que sacaba sus mazorcas de cacao, las libritas, o lo que sacaban, lo vendían, ahora lo transforman. Ahora están ampliando sus áreas de cacao porque ven que es algo rentable. Okay. Entonces, ya saben cómo preparar su chocolate, cómo trabajar, cómo sacar pasta de chocolate. Inclusive hay otros que están trabajando en la elaboración de licor de cacao, de otros subproductos del cacao. Entonces, todo eso sale a flote cuando haces estas actividades de emprendimiento. O sea, sacar a relucir lo que está al fondo del país, que muchas veces no se ve. Entonces, este concurso de Emprende Cacao, Emprende Café, sacó a relucir bellezas que tenemos en nuestro país. Muchas cualidades también de parte de los baristas, ¿no? Sí, inclusive en el café nos quedamos asustadísimos, porque nosotros vemos aquí a Managua, ¿verdad? Inclusive aquí nos vamos a los cafés y pedís un granizado de esto, pedís todo a base, hay un montón a base de café. Claro. Pero también tenemos en nuestro territorio, en las comunidades, estos emprendimientos, y emprendimientos muy buenos que han venido a cambiar totalmente la vida de los productores. También lo que es el certamen de agroinnovación. Okay. Es algo espectacular. Se inició el año pasado, pero vamos a continuar. Sí, sí. Todos los años. Entonces, salió una gama enorme de innovaciones o de transformaciones. Sí, sí. De nuestros productores, que nos muestran la capacidad que tiene el productor de, con lo que tiene en su unidad de producción, transformar y mejorar. O sea, agarré una bicicleta, la acomodé, la transformé en un arado, y eso me ahorró tiempo, me ahorró la cantidad de semillas que voy a sembrar. Agarré una lavadora, agarré un microondas que tenía, lo transformé en una tostadora de café. Okay. Agarré un molino Corona viejo que tenía, de aquellos que utilizábamos antes, le puse un motor, lo transformé, y eso lo ocupo para darle valor agregado a un montón de cosas y para transformar el café o el cacao. Entonces, nos quedamos asombrados con los resultados que encontramos. Entonces, es meritorio de que reconozcamos el trabajo, la iniciativa, la creatividad de nuestros productores. Y hay unos y se dieron premios muy buenos. Okay. Premios muy buenos que cooperaron organismos de cooperación, por ejemplo la FAO, Copia, y que están de la mano con nosotros. Claro. Incentivando al productor. Así que este año vamos a continuar con más fuerza, porque la verdad que hizo falta. Y sin duda alguna, espacios muy importantes también
no solo para el fomento, sino también para el encuentro, porque entiendo que se da intercambio entre los protagonistas, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, en ese, por ejemplo, en el de agroinnovación, entre ellos mismos, y cómo lo hiciste, y cómo te funciona, y cómo trabaja, ya se intercambia. Muchos vendieron sus maquinarias, okay, porque ya van a otros niveles, entonces te encargo una, haceme tanta. Entonces eso es lo que se busca también, esos canales de comercialización, de promoción que ha funcionado, que también funciona muchísimo en los congresos, que es otro espacio que vamos a hacer. Este año tenemos programado realizar 13 congresos internacionales, que son un espacio importantísimo para el intercambio de conocimiento, para abrir esos espacios de comercialización donde expertos nacionales e internacionales venimos a compartir conocimiento y experiencias exitosas que han funcionado, adoptamos, intercambiamos, mejoramos, nos motivamos y seguimos creciendo. Entonces, en rubros importantes y nuevos rubros, café, cacao, granos básicos, raíces y tubérculos, lo que es la parte de maquinaria, lo que es la parte de agroindustria, transformación. Son 13 eventos que tenemos programados. Y algo importantísimo ya para ahondar más en esto, de la transferencia y el fortalecimiento de conocimiento, es que este año vamos a ser sede de dos eventos importantísimos internacionales. Okay. Esto viene a llenarnos de más orgullo y de más compromiso. ¿Por qué? Porque cuando seleccionan a tu país, seleccionan a Nicaragua como sede de un evento tan importante, están diciendo, hay confianza en este país. Claro. Se ve esperanza en este país. Aquí claro. Hay futuro en este país. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del PCCMCA, que es uno, que es el programa cooperativo de mejoramiento de cultivos y centroamericano, ¿sí?, de cultivos vegetales, de cultivos y animales, donde convergen aproximadamente 500 científicos de todo Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es un espacio donde convergen toda la comunidad científica, investigadora y transferencista, de donde se exponen todos los resultados de investigaciones que han hecho en toda la región. Hacen intercambio y también exponen las metas y las proyecciones que tienen para el próximo año. Entonces, es un evento donde convergen aproximadamente 22 países. Este año es la 65 edición. Nicaragua ha participado en 8, con estas 8 sedes. Entonces, este año va a ser del 8 al 15 de mayo. Así que tenemos ese importantísimo evento. También tenemos otro evento como sede, que es la valoración o la evaluación de proyectos que tenemos con Corea del Sur. A nivel de región también, okay, Latinoamericana y del Caribe, donde vamos a valorar y evaluar proyectos, sobre todo los proyectos de fertilización y que van enfocados también en lo que es la producción de arroz. Entonces ahí convergen también aproximadamente entre 15 a 16 países de la región. Entonces escogieron a Nicaragua, okay, como sede para hacer esa evaluación y esa valoración de este proyecto. Así que estamos muy contentos porque Nicaragua cada año se proyecta como un país de más esperanza. Y también de transformaciones profundas, importante mencionar que cuando seleccionan al país no es porque llegamos y lo pedimos, miren, vengan para acá, sí, sino que hay criterios bastante técnicos de por medio previo a la selección de cada país sede. Y en esa dinámica, compañera, de mi parte, pues por ahora no tengo más consultas. Sé que hay bastante más que hablar, sí, sobre las líneas de trabajo del INTA, pero el tiempo no nos da para más. Si usted quisiera enviar un mensaje a nuestra audiencia, tiene las cámaras del canal parlamentario de un minuto para hacerlo. Oh, claro que sí. Más que todo, pues invitar a nuestras familias nicaragüenses a seguir trabajando en este proceso de trabajar de manera conjunta, de trabajar, okay, de manera unida. Seguimos con el compromiso de seguir fortaleciendo todos los procesos de investigación, todos los procesos de adopción, todos los procesos que vayan encaminados al fortalecimiento para el desarrollo de nuestro sector agropecuario. Nuestro país es un país muy arduo en cuanto al trabajo, dependemos de la tierra, dependemos de la producción y los resultados son tangibles, son visibles en cuanto a lo que es nuestra seguridad alimentaria, que es en lo que seguimos trabajando a nivel de sistema, todas las instituciones, todo nuestro gobierno enfocado a este trabajo tan arduo, donde la misión es la lucha contra la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Así que seguimos trabajando, seguimos con ese compromiso y recordar que nuevamente que algo fundamental es el conocimiento. Seguimos fortaleciendo, estamos ampliándonos a nivel nacional, en todos los espacios, en todos los lugares, así que incorporarnos, buscar a nuestros técnicos, porque no hay excusa para estudiar, para aprender y para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por
el espacio. Claro que sí, siempre espacio abierto y bueno, temas muy importantes como esto, que son una suerte de trabajo cotidiano, pero que bien es cierto, se establece a partir de líneas específicas, coordinadas y también trabajo acumulado, 13 años de trabajo acumulado y que se traduce en más estabilidad para las familias nicaragüenses. Muchas gracias, compañera. Claro que sea usted. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.